Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa de Energía del Corazón Cósmico. Mi nombre es Liz Arisbe Rojas y para mí es un gusto tremendo estar aquí en vivo transmitiendo desde la ciudad de Chicago, aquí por medio de Aranava Entertainment, ¿verdad? Y bueno, no sé dónde tú te encuentres, no sé cuándo vayas a ver este programa, pero es para mí de verdad una emoción muy grande cada vez que puedo venir y estar haciendo un programa. Sabes que todos mis programas los puedes encontrar en YouTube. Mi canal se llama Energía del Corazón Cósmico. Te invito a que te suscribas para que así siempre estés al tanto de todos los programas que subimos ahí y de las cosas que estamos poniendo también en YouTube. Aunque ya en YouTube tenemos bastantes años, yo creo, bueno, no tantos tampoco, pero estoy desde el 2014 y bueno, tengo acceso aquí a mi celular, como puedes ver, si tienes preguntas, espero que sí las pueda ver y contestártelas aquí mismo. Y ay, estoy muy emocionada porque hoy voy a hablar de algo que yo me enamoré hace muchos años. Y eso no es un nombre, no se piense el mal. Eso es una piedra de la cual yo realmente me enamoré hace muchos años. Y la razón por la cual, cómo llegó a mi vida fue obviamente porque yo la necesitaba. Pero creo que así como yo en esos años la necesité tanto y me ayudó tanto, creo que hay mucha gente que en estos tiempos la necesita y le puede ayudar bastante. De la piedra que yo me enamoré, o de la piedra que te voy a hablar, o del cuarzo que te voy a hablar, porque no es un cuarzo, es un carbón. Y es un carbón que es ruso. Solamente hay un solo lugar donde se puede encontrar, que es en Rusia. Y ese carbón se llama chungite. Chungite es un carbón ruso. Ahora podemos, con nosotros puedes encontrar ¿cómo se puede decir? Un infinidad de varias diferentes opciones que ahorita te voy a ir hablando poco a poco. Pero te quiero hablar de los beneficios. ¿Cuál es la razón o cuál es la? Por ahí yo creo que, a ver, ahí, porque luego hasta yo misma me escucho. ¿Cuáles son los beneficios de la chungite? ¿Por qué me enamoré? Bueno, la primera cosa, es un carbón ruso que contiene un ingrediente que solamente está fuera del planeta Tierra, solamente está en el universo, pero el carbón lo contiene. Es el único mineral en todo el planeta Tierra que contiene ese ingrediente, es el único. So, empezando ya nada más de ahí. Segundo, no es un cuarzo, es un carbón, y dependiendo la profundidad que tenga, es la pureza, vamos a llamarle así. Entonces tú vas a encontrar que hay dos diferentes tipos de chungite, uno que se llama chungite y el otro que se llama elite chungite o elite nobel, tiene varios nombres y ahorita te voy a explicar la diferencia y todo. ¿Qué es lo que puede traer tener un pedazo de chungite en tu vida? Bueno, primeramente se utiliza mucho para los celulares, para bloquear la energía electromagnética que nos afecta a nosotros. Entonces, vendemos mucho este tipo de, vamos a decirles, pads de círculos que te ayudan a que no te hagan daño las radiaciones de los electrónicos. So, tenemos diferentes tamaños, te voy a enseñar. Tenemos unos que están con engravets, que por ejemplo tengo unos así lisos, tengo unos más chiquititos, por ahí te vamos a poner fotos, pero tengo por ejemplo unos que son con el árbol de la vida, otros que son con la estrella de 8 puntos, o sea que ya están engraved, que ya son así como más fancy, ¿no? Como más divertidos, más bonitos. Y tenemos cuatro cuadros simplemente sencillos, ¿no? Y ahí te los estamos poniendo. Entonces, tenemos un surtido amplio para los celulares. Y eso, como te digo, te va a ayudar a que no te dé las radiaciones, electrónicos, radiaciones, a que no te afecte. Que no te afecte todas las frecuencias que emiten los teléfonos celulares, que emiten los microondas, que emiten los refrigeradores, los televisores, las computadoras. So, esta es una de las cosas que no te podría faltar, que deberías de tener como prioridad en tu lista número uno.
¿Por qué? Porque todo el mundo necesitamos protegernos de eso, especialmente si siempre estamos con el celular. Y no nada más tú, pero tus niños, ¿no? Ahora los niños se la viven con su tableta ahí pegados. Entonces, es bueno que tengan algo que los esté ayudando a que no les den esas radiaciones electromagnéticas. Entonces, eso es muy, muy, muy bueno. So, la segunda cosa por la cual yo me enamoré de la Chungite es por el tipo de protección que hace. Es uno de los cuarzos que yo más recomiendo cuando me hablan de que quieren hacer algo o quieren usar algo para protegerse, porque esto lo que hace es crear como ese círculo de protección alrededor tuyo. Entonces, usualmente yo siempre cargo un pendiente. Esta vez traigo por aquí un corazón que acabo de poner en mis redes sociales. Este lo acabo de me lo acaban de regalar, by the way. Y se me hizo muy padre, pero tengo varios diferentes modelos como en stack. Entonces, ahí en las redes sociales les voy a estar poniendo en mi Facebook. Me encuentras como Liz Arisbe Rojas o Energía del Corazón Cósmico, todos los pendientes que tenemos disponibles en Chungite. ¿Y esto por qué? Porque realmente queremos siempre traer algo que no nada más nos proteja de las energías, pero también qué pasa con esos vampiros energéticos, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente que te odia sin razón? Esa gente que puede ver que tú estás saliendo adelante, pero no puede ver el sacrificio que tú haces, ¿no? Esta mañana yo estoy aquí y le comentaba a mi directora de programación, a quien también yo quiero mucho, se llama Araceli Nava, y ella, gracias a ella tenemos aquí en Aranava, podemos ser ese contacto de poderles traer los programas, ¿no? Y le contaba a ella que cuando salimos en la mañana encuentro la llanta de mi carro estaba ponchada, pero estaba navajeada, lo que le llaman navajeada de lado. Eso no es nada que puedes arreglar, es algo que ya está, que ya tienes que reemplazar. Pero lo más interesante de esto es no lo que te pasa, sino cómo lo tomas, ¿verdad? Yo ayer estuve posteando tantas cosas tan bonitas que nos llegaron, a Dios gracias, que ya todo, la mayoría de todo lo que posteé ayer se vendió. Y esa es la bendición de Dios, eso es con lo que yo me quedo. Ah, hoy llego y veo la llanta ponchada, le digo a mi esposo, no pasa nada, vamos a que la arreglen. You know, like, eso son cosas de la vida. Hay gente que nos odia sin razón, porque no pueden ver que algo bueno le esté pasando a alguien bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, pero esos son ellos, no soy yo. Entonces, para mí la chunga me ayuda a mantenerme en ese balance, en esa energía de que no pasa, no importa qué está pasando afuera, lo tome de una manera proactiva, ¿no? Siempre he dicho que gracias a toda la gente que me odia tanto y que me ha querido hacer tanto daño, he crecido al nivel que estoy creciendo. Y no de tamaño, también de eso, ¿okay? Eso es porque como mucho. Pero he crecido al nivel de que no me dejo vencer, de que me caigo y me vuelvo a levantar, me caigo y me vuelvo a levantar. Y no es por ego, sino es porque simplemente Dios es tan grande que siempre me agarra de su mano y me da la fuerza para levantarme. Entonces, no importa cuántas veces he cerrado el negocio, lo he vuelto a abrir, ¿no? Y no es fácil, no es fácil que yo le decía a unos amigos, ¿no? ¿Cuánta gente crees que se va a alegrar de que yo estoy abriendo mientras tanto se están cerrando, ¿no? Que en medio de una pandemia yo puedo poner puras cosas buenas que me están pasando, ¿no? Pero esto no es una casualidad, es algo que Dios nos creó con ese poder de controlar nuestro pensamiento y crear nuestras realidades. Y eso es algo que yo enseño en una clase que se llama 444, cómo transformar tu vida sin importar lo que está pasando en tu alrededor, ¿no? Y cómo eso no debe de afectarte, cómo eso debe de ser algo que al contrario te impulse, te dé fuerzas, te dé ganas de salir adelante. So, para mí, yo creo que todo esto para mí son herramientas que Dios puso en mis manos para ahora yo compartirlo con otros, pero también para yo usarlos, ¿no? Veo cientos de personas que venden cuarzos, pero no usan ninguno. Entonces, ahí es como que no estás en congruencia con lo que dices que crees o que dices que usas, pero nunca traes nada, ¿no? Yo sí traigo hasta el molca, bueno, no el molcajete, pero sí hasta mi unicornio, mi, no, I'm sorry, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita, ¿cómo se llama? ¿Cómo
¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? A ver si te acuerdas. Ya, pero Humber, pero en español no me acuerdo cómo se llama. Y yo siempre lo estoy diciendo, colibrís, colibrís, colibrí, 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 que venga esa energía de colibrí a este programa porque mi mente se me va a veces. Regresemos con Chungay, porque si no les empiezo a contar la historia del colibrí. Y tal vez esta historia del colibrí, ¿por qué lo traigo? Lo vamos a dejar para otro programa. Vámonos con Chungay. So, Chungay sabemos que es uno de los, si no es uno de los mejores, yo diría que es el número dos. El primero es turmalina negra, el segundo es Chungay para mí. Y bueno, podría decir que sería el segundo o el tercero, porque la otra piedra que yo recomiendo bastante es el Healer's Gold. Y ese es mi preferido para protección. Turmalina negra, Healer's Gold y Chungay. Vamos a hablar así. So, en Chungay tenemos varias cosas que tenemos, como las cosas que protegen tu celular. Tenemos pendientes como mi corazón o como un triángulo, ¿verdad? Una pirámide. O tenemos diferentes formas en pendientes. A veces mi inventario está muy bajo porque es algo que yo agarro directamente a alguien que distribuye. Yo lo agarro directamente de un ruso, vamos a hablarlo así, que él distribuye aquí en Estados Unidos. So, a veces no es tan fácil con todo lo que está pasando, a veces no llegan los shipments, pero casi siempre vas a encontrar muy buenas cosas de Chungay conmigo. Tenemos brazaletes que también son desde bien delgaditos, más grandes. Ahorita no puse fotos, pero ahí en mis redes sociales hoy les voy a estar poniendo fotos de todo eso. Tenemos brazaletes, tenemos pendientes, tenemos aretes, tenemos collares. Muchas veces, ¿verdad? Algo así tan simple, tan hermoso, tan sencillo, nadie te nota lo poderoso que es. Nadie te nota lo que es. Y para mí la otra parte que fue muy importante, muy, muy, muy importante, y pienso que debo de tener ya más de dos programas acerca del Chungay, que tal vez hice en el 2015 o tal vez hice en el 2014 o 15 o 16 por ahí, y por eso quise hacer otro, porque ya estamos en el 2020, ya las cosas están revolucionando, hay nuevas energías, hay nuevas cosas que te puedo enseñar. Pero los collares pues también son bellos, también es algo que tú puedes traer, que lo puedes usar a diario y que no pasa nada, que al contrario, vas a lucir sumamente espectacular. So, a veces la gente me está hablando, ¿verdad? En mi celular, pero pues no puedo contestar. So, la otra cosa o la otra parte que te voy a hablar de la chunga, ya te hablé de usarlo para protección contra vampiros energéticos, contra esos ¿cómo se puede decir? Desguaces que te dan de la vida, esas bajas de intención, de que vas con todo, contra todo, y de repente ya no quieres hacer nada. Bueno, todo eso tiene que ver en cómo está tu alineación, y para eso vamos a hablar con esto. Pero antes de pasar a esto, vamos a hablar de lo que se llama el I Ching Guide. El I Ching Guide, vamos a decir que es lo más dentro más dentro del centro del carbono. Y esto es como algo traslúcido, como brillosito. Este es la única piedra que yo recomiendo que puede ponerse dentro de agua y tomarse esa agua. Es la única piedra. Sé que hay muchos libros, sé que hay mucha gente que recomienda hacer los elixirs, que es así se llaman, donde pongas piedras diferentes para crear esa energía y tomarte el agua. Personalmente, yo estudié científicamente para qué sirven los minerales y también sé que algunos minerales tienen tóxicos. So, personalmente, de mi boca nunca vas a oír que yo te recomiende que hagas un elixir con piedras. Sé que mucha gente lo recomienda, yo no podría, porque estoy certificada y me quitan la licencia para hacer sanación con cristales, ¿ok? Pero investiguen más y yo se los dejo a su criterio. Oficialmente podría decir que esta sería la única piedra que yo sí te puedo recomendar, porque hay cientos, cientos de, vamos a decir, de investigaciones donde se comprueba el beneficio de tomar el agua de Chungite. Hay mucha información en las redes sociales que ya tú puedes mismo investigar. Hay libros y libros y libros de los beneficios que mencionan todos los beneficios del agua de Chungite. Yo te voy a decir mi propia experiencia.
Pero si tú todavía no estás listo para decir, sí, ya le meto un agua a la piedra, una piedra no, ya le meto una piedra al agua y me la tomo, acabamos de traer y acabo de agarrar estos vasos. Estos vasos traen el Ichungai, pero la cosa es que tú puedes poner el agua y el agua nunca va a tocar la piedra. Aún así, va a ser agua con la energía del Ichungai, aunque no está la piedra dentro, no está dándote la energía o los beneficios de tenerla, pero puedes tener la energía de tomar el agua. Y aún así, yo ahora que me llegaron, los estoy tratando y ayer yo probé esa agua y está tan deliciosa que es increíble. So, el cuarzo nunca toca el agua. Estos son cuarzos estos son vasos muy delicados, no se meten al microwave, no se avientan. Ahora sí que sí, como que se lavan con mucho cuidadito y se ponen. ¿Por qué? Porque son muy sensibles. Es muy delgadito para que pudiera caber toda la cantidad de Ichungai que se le puso a este vaso. Entonces, es así como que llevárnosla con mucho cuidadito, ¿verdad? Cuando es algo tan bueno, tienes que cuidarlo, ¿verdad? De otra manera, pues va a pasar lo que siempre, se rompe, se cae y se deshace. So, estos vasos ahorita en este momento, en estos días, estamos hablando que estamos en agosto y tantos del 2020, están en $80 cada vaso. Ah, no sabría decirte el precio si me hablas dentro de 5 años y ves este programa y lo quieres comprar, porque pasa mucho, aunque ustedes no lo crean. So, el Ichungai puedes agarrarlo en un vaso con que no tenga nada, o puedes comprar. Ahorita me acaban de llegar piezas grandes, grandes, grandes. Eso me encanta, porque entre más grande sea la piedra, pues es mucho mejor. La metes a un vaso con ¿cómo se dice? De vidrio, la dejas toda la noche y al otro día ya tienes tu agua. Yo te voy a contar la historia de lo que a mí me pasó cuando yo empecé con esta piedra. Me recuerdo que yo la conocí por uno de mis maestros, que en ese entonces yo estaba pasando por una situación de salud muy, muy, muy fuerte. Era un caos, una crisis total. Y por ahí ahorita voy a mandar saluditos a todos mis amigos. Pero yo recuerdo que él me dijo, consigue la Ichungai Elite, se llama también Silver Noble. Me decía él, consigue el Silver Noble y tómate el agua. Finalmente la conseguimos a un precio extremadamente alto. Y después de que la conseguí, me hice el agua. Pero yo recuerdo que en ese entonces estaban pasando tantas cosas en mi vida que en ese entonces yo iba manejando, como siempre que manejo bastantes, ¿cómo se dice?, unas distancias largas, y sin querer yo me di cuenta que yo puse el radio y yo venía tan alegre, cantando tanto fuerte, como cuando era joven, como cuando era teenager, que yo me ponía a bailar y a cantar y me valía el mundo y no había problemas, no había dificultades, no existía para mí nada más que ser feliz. Y ese día yo fui el primer día después de más de 25 años que yo volví a sentir una alegría en mi alma, que yo volví a sentirme con ilusión, a pesar de que mi vida estaba en un caos total. Y eso para mí cambió mi mundo tremendamente. Y sé que como yo, mucha gente afuera está pasando por esas crisis donde no le encuentras razón a la vida, donde no le encuentras una ilusión, en donde todo es un caos, en donde todo está de una u otra manera, vuelta a patas para arriba. Pero para mí el Ichungai fue ese día cuando yo volví, venía manejando, no me recuerdo si iba saliendo de Chicago, venía regresando, pero yo me tomé todo ese día el agua, y cuando yo venía en medio del tráfico y oí una canción y empecé a cantar y venía baile y baile en mi carro yo sola, como esos que ves tú ahí bien locos bailando, yo decía, amén, ¿en qué momento perdí esa alegría? ¿En qué momento perdí esa felicidad de ser yo? Entonces eso es lo que trajo para mí el Ichungai. Eso es una de las muchas cosas que ha traído para mí, traerme la alegría. Y una de las cosas, cuando yo estuve estudiando esta piedra,
es que esta piedra ayuda a desactivar o a activar la inteligencia de tus propias células. Entonces, esta como que las limpia y activa su propia inteligencia. Entonces, tus células, todas tus células van a empezar a trabajar como cuando eras un niño. Sus células se reproducían. Si te cortabas, paraba la sangre, cerraba tu herida, y verdad, sin tanto rollo. Ahora nos tienen que poner las grapas para que se cierre a fuerzas, porque de otra manera no se cierra una herida. So, el I Ching Gai para mí ha sido algo que, y no te voy a decir que siempre la tomo, porque yo creo que si la tomara siempre se me notara que siempre estaría feliz, y no, a veces pasa tiempo y se me olvida y ahí queda la piedra por las botellas. A mí lo que sí me pasa mucho es que como yo las echo en unas botellas que a veces tiro, pues ya cuando me acordé, pues se fue con todo el I Ching Gai, ¿no? A Dios gracias, pues yo las vendo, entonces pues tengo acceso a comprarla más seguido. No sé qué pasaría si las tuviera yo que ir a comprar a otro lado. Otra cosa que a mí me encantó que nos hicieran es precisamente los holders para los teléfonos. Porque el teléfono es algo que usamos bastante, que tenemos, personalmente, que yo siempre estoy. Entonces, el tener este holder ahí en mi escritorio, pues no nada más está ayudando a transmutar la energía de todo lo que yo posteo para la gente víbora que me está viendo y que no le gusta, pero también para protección y también para pues las radiaciones electromagnéticas. O sea, es como un todo en uno, ¿no? Ahorita estamos usando el de plástico usualmente, pero vale la pena invertir en algo así. ¿Ya ven? Les digo que las energías son medio raras. Ok, se me cayó el celular. Bueno, pues así pasan, ¿sí me entienden? Eso pasa cuando pasa. Entonces, tenemos teléfonos para poner, no, bases para poner el teléfono. Ahora vámonos a otro paso de la Chulungay, a otra dimensión. So, ya hablamos de la Li Chulungay que se pone en agua, tenemos solamente en piezas. También tengo piezas pequeñas. Los precios van a variar según el tamaño. Tenemos los vasos y también tengo otros vasos que hoy personalmente se me olvidó traerlo, pero es un vaso largo que también nada más se pone la pura piedra abajo. También los tengo, ahí los voy a poner en mis redes sociales. Este ruso con quien trabajo tiene una mente brillante porque él es... Yo siempre digo que cuando Dios me pone a mí una mente brillante es porque son el reflejo de lo que yo soy, otra mente brillante, ¿no? Y él hizo algo que también era para balancear la energía. Y estos se llaman armonizadores. Armonizadores para armonizar tus chakras. Entonces, mucha gente paga porque le vayan a alinear los chakras. Va a sesiones de energía o de lo que sea para que le alineen los chakras. Chakras son puntos de energía en el cuerpo que todos tenemos, creamos o no, y que si están en desarmonía, pues ahí se refleja tu vida. Ya cuando estudias más profundo todo esto, se puede notar. Por ejemplo, si tu chakra de la raíz de la corona está en desarmonía, pues tu conexión con Dios está de la patada. Si tu chakra de la raíz está en desarmonía, pues ni para atrás ni para adelante, no haces nada. El dinero no te rinde, nunca llega. Si tu chakra del corazón está cerrado, está bloqueado, está muy abierto, siempre tienes problemas con las relaciones que tienes, siempre tienes problemas pues, con el amor, ¿no? So, esto mantenerlo 5 minutos, y lo estoy agarrando al revés, 5 minutos en las mañanas, 5 minutos en las tardes, simplemente en tus manos, así como yo lo estoy usando, esto ayuda a que tu campo energético se empiece a alinear. Entonces, 5 a 10 minutos todos los días, ya si tienes el tiempo de, yo no lo tengo, pero hay gente que sí tendrá el tiempo para agarrar los 10 minutos, entonces 10 minutos, 15 minutos, hasta media hora es perfecto. Este es el número 1, es el nivel más básico para alinear la energía. De ahí vamos a pasar a que tenemos otro, que es el nivel 2. Este nivel 2 lo que hace es restaurar. Este restaura
Este es muy bueno para cuando alguien ha tenido o está pasando por un proceso de separación, está pasando por un proceso de crisis, alguna cirugía, algún problema legal que tiene que ver con separación, abogados, cortes, desarmonía total. Este restaura los campos energéticos. Hay veces que hemos pasado por tantas cosas que nuestro chakra no es que ya esté en desarmonía, es que está desmadrado, así, completamente. Especialmente la gente que hace muchos cortos sexuales. ¿Qué quiere decir? Gente que va y se acuesta con quien se le pegue la gana, pues su chakra del sexual está en plena desarmonía. ¿Por qué? Porque está, bueno, yo no voy a entrar a esos detalles, pero si hacen muchos cortos circuitos sexuales, este es muy bueno para ustedes. Este es para restaurar la energía. Eso sí, son 15 minutos todos los días en las mañanas, al empezar el día, 15 minutos antes de dormir, y empiezas tú a ver un cambio aproximadamente después de los 7, 8 días. Tú empiezas a ver cómo la armonía en tu vida en general empieza a pasar. Este es el nivel 2. Y lo que cambia es la piedra, no la chungay. Todos traen chungay, pero lo que cambia es la piedra que lo acompaña. Asimismo, tenemos este que es con nefrite. Este es completamente chungay, con la piedra verde, vamos a llamarla así. Ya cuando lo voy a poner en mis redes sociales y todo para que ahí lo sigan. Este es específicamente para gente que, como yo, estuvimos en bancarrota, gente que no la ve llegar con el dinero o que el dinero es un problema siempre y que no saben realmente por qué. Este set es completamente para el dinero. Ahora, el precio de este, que es completamente para el dinero, estamos hablando que va a ser más o menos como $280. O sea, no es algo de $10, ¿ok? Mientras el primero te sale en 90, el segundo te sale como en 150, este te va a salir en $280. Este es completamente para el dinero. Este te lo mando junto con la meditación y las repeticiones que tienes que hacer mientras tú lo mantienes por mínimo 13 minutos todas las mañanas. Y este sí, al empezar tiene que ser 3 veces al día, después ya nada más 2 veces al día. Este de nefrite es con simplemente para el dinero. Hay otro más que es el otro nivel, que este es con charoite. Charoite es la piedra del amor de más alta vibración, una de ellas. Hay otras más, pero ahorita te voy a hablar nada más de charoite. Charoite es alta vibración en amor. Por el otro lado, seguimos con chungay. Este es para armonizar tu vida. Ya cuando tú estás en ese punto de que dices, ok, ya lo que pasado, el presente, pero ya no estás en esa posición de víctima de pobrecito de mí, es que me dejó mi marido, me engañaba mi mujer, es que mi voz me hizo eso. Ya, si ya superaste ese, este es para ti, porque este ya es para armonizar y elevar tu vibración de una manera en que empieces a crear milagros, en que empieces a crear cosas poderosas. Este, aún así, es el nivel 3 de los energéticos, ¿ok? Y el nivel 4, que es uno que apenas yo estoy empezando a usar, es el que ya trae el chungay con el cobre y charoite. Este ya es, ya estamos hablando de otro nivel, ya estamos hablando de otra frecuencia. Apenas a mí me llegaron y el día que me llegaron estaba pasando por una situación un poquito, vamos a decir, incómoda, por dos diferentes razones. La razón de una es porque estaba yo por liquidar una cuenta que debía del 2018. Y entonces había quedado yo de pagarla totalmente para el 2019 y no me fue posible. Pero esta persona no contaba con que yo ya la iba a pagar ahora en el 2020 y pues me estaba dando actitud, porque me estaba cobrando como con actitud, ¿verdad? Y pues porque él pensaba que no la iba a pagar, pero hay un Dios grande que siempre me ayuda y que ese dice, aquí está el dinero, ve y págalo. Y bendícelo y agradécelo, y así lo hice.
Pero mientras en lo que pasó el proceso, estaba yo muy inconfortable, esta persona también estaba inconfortable y es alguien con quien hago muchos negocios. Le he dado a ganar mucho dinero. Entonces, a Dios gracias que ya había llegado este y los agarré cuando yo terminé esa conversación y me volvió a levantar mi energía, me volvió a poner en el, nosotros decimos en track, en la dirección de poder volver a, no pasa nada, ¿no? Ese es su rollo, esa persona creía esto, es su problema, es su historia, no es la mía. So, yo podí recuperarme inmediatamente, lo que en otras ocasiones tal vez me hubiera pasado todo un día pensando, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Pero no, esta vez fue muy inmediato. So, esto me ayudó bastante a alinearme en esa armonía inmediatamente, casi después de 10 minutos. Este es el número 4, el que trae cobre, chungay y charoite. El precio de este aproximadamente, este sí ya es de $480. Entonces sí, ya estamos hablando de unas palabras más fuertes. Pero cuando tú quieres hacer cosas fuertes, tienes que invertir en cosas fuertes. No sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero creo que toda mi vida yo he invertido en muchas cosas que sé que son muy buenas y por eso me va como me va muy bien. Y por acá también todo esto que te he mencionado lo tenemos en esferas. Muchos no les gustan las barras, pero sí las esferas. Pues las esferas sirven hasta para que te des un masajito, para no nada más para traerlas en las manos, ¿verdad? Pero también para masajear. Esto, todo esto que te estoy hablando tiene mucho uso porque también sirven como generadores. Mientras tú no los traes en las manos, los pones sobre cosas que tú quieres lograr. Y bueno, es... Como te digo, todo esto está basado a Chungay y tiene muchos, muchos usos. Así que, pues, ¿qué más te puedo decir de la Chungay? Ahora entenderás por qué estoy tan enamorada de ella, porque es una de las piedras que toco y boom, mi energía me la alinean en menos de 5 minutos. Y es tan difícil encontrar algo que te alinee tu energía en menos de 5 minutos. No hay piedras con mucha energía, de muy alta vibración, pero no hay piedras que te alineen o que tengan un efecto casi, casi inmediato a ti. Así que con eso, pues, me despido. Quiero invitarlos a que investiguen ustedes más. No crean mucho de lo que dije. Investiguen todos los beneficios y las cosas maravillosas dentro de todo lo que se sabe de la Chungay, ¿verdad? Cómo ha ayudado gente con problemas y con enfermedades crónicas. Desde enfermedades, pues, nunca me gusta usar esa parte, y mucho menos para hacer advertising, para hacer, ¿cómo se dice? Promoción, porque siempre he estado en contra de la manipulación. Entonces, no quiero ser yo quien manipula información, pero ustedes investiguen para qué enfermedades sirve el I Chungay o Chungay, o Silver Noble, como también se le conoce, y si es algo que tú quieras adquirir, con todo gusto, llámame, es el 773-619-4537. Es mucho mejor si me mandan un texto en mi Facebook como Lisa Risbel Rojas me encuentras o Energía del Corazón Cósmico. Y con eso, adelante. Con eso yo te puedo mandar fotos, te mando precios y te la hago llegar de una u otra manera. Los precios siempre entregamos a cualquier parte de Estados Unidos. Así que con eso me despido. Espero que muchos, muchos puedan adquirir a su Elite Chungay y puedan ser felices, que muchos tengan esa protección que se necesita o que simplemente se la pongan a su teléfono. Vamos a estar algunos días ahí en el negocio. El negocio ahorita está ubicado en el 2206 Sur Oakley Avenida en Chicago, Illinois. El código postal es importantísimo que lo pongas porque si no te manda a otra dirección. Es el 6068 y estamos en la Cermak y Oakley, ahí en Pilsen. Es uno de mis barrios preferidos, ahí he vivido por muchos años. Y con esto me despido, así que pásensela espectacular. Nos vemos el próximo miércoles, que Dios me los bendiga y que, no sé, que tengan un fabuloso fin de semana. Hasta luego.